Chicos, hola chicos, hola. Ya estamos aquí en Outlast 2, alias Run Simulator 17, capítulo número 11. Y venga, lo habíamos dejado por aquí, así que vamos a explorar. Y como seguramente hay que ir por ahí arriba, voy por aquí abajo, porque sabéis que siempre hay secretos y mariconadas de estas, que en este caso no hay. Pero bueno, vamos a ir así. Voy con el micrófono puesto, que nunca se sabe. Y estamos grabando ya de mañana y no quiero llevarme sustos desagradables. No me ha pasado nada, ¿no? Vale, me habéis dejado en un comentario, no sé en qué capítulo fue, que me había dejado una hoja en una nota en algún sitio. Y sí, es verdad, alguna me... The mine entrance is usually on the top floor. Seguro que alguno me dejé porque como veis aquí... Hay espacios vacíos y demás, y estos son cosas pues que me he dejado, ¿no? Ya llámese vídeos o notas o cualquier cosa. Tengo el audio bastante alto, o sea que si me pasa algo me voy a cagar encima. Lo siento por los vecinos, por si los despierto o lo que sea. Bueno, voy a quitar esto que creo que no me va a hacer falta. Bueno, sí me va a hacer falta porque no veo una mierda. Vale, aquí ya tenemos un caserío, vamos a ver qué hay. Cerrado para variar. Calvario, uff. Logro descubierto, Calvario. O sea que ya me imagino el Calvario que voy a pasar aquí. Vale, ya tenemos aquí. Hostia, esta es la casa de la María, ¿no? Esta no es la herramienta que usa la María para... Con la que me cortó los huevos en el primer episodio. Puede ser. Buenas noches, ¿qué tal está usted? Hola, buenas. Por aquí, ¿no? Supongo. Vale, aquí ya tenemos luz. Hola, buenas. Yo, la musiquilla esta cojona un buen rato, ¿eh? ¡Buah! Vale, pues venga. Vamos tirando. Vale, tengo un papelito ya. Con un señor morido. Capítulo 13. Y con esas señales hablamos de estas cosas de la Biblia. Vale, o sea que ya está, ya lo leíste, no pasa nada. Hostia, que no puedo salir por aquí. No, por aquí no. Por aquí tampoco, ¿verdad? No. Por aquí menos. O sea que tengo que volver por... A donde vi al hijo puta aquel, ¿no? Bueno, no, puedo venir por aquí. Vale, desea. ¡Dios! Bueno, yo... El ta-ta-ta... yo por Silas... Me piro de aquí. Vale, ya empezamos a tener problemas con la batería. Voy a cargar antes de nada. Porque no me fío ni un pelo. Antes vi a alguien meterse en un ascensor, una puerta o no sé qué coño era. Voy a ir por aquí porque no sé por qué me da que no hay nada. No puedo ir por aquí, ¿verdad? Ah, sí, sí puedo ir por aquí. ¿Pero para qué? Si vuelvo al mismo sitio. Vale, pues nada, a la aventura, chicos, a subir escaleras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No habrá que correr ya, ¿no? No me mareéis mucho, por favor. Estoy escuchando ruido, ¿eh? What the fuck? Ah, hay una puerta aquí, joder.
Vale, yo voy cerrando puertas, porque no me fío un pelo, tío. ¡Hostia, qué susto me ha dado, hijo de puta! Wait, Lynn? Have you seen her? The lucky ones they kill. Get out. We have to leave. Tenemos que irnos. Vale, vale, pues si me esperas, guay, ¿eh? Oye, tú te conoces esto, tío, yo no. ¿Dónde coño se fue? ¿Por aquí? Vale, un mapa de... Hostia, estoy en el colegio otra vez. O sea, what the fuck. Vale, aquí no hay nada. Vale, ¿ahora por dónde voy? ¿Por este lado o por el otro? Bueno, la he cagao. Seguramente ahí tendría cosas, tío. Me cago en la cona. Vale, pues por aquí no voy a poder ir, seguramente. ¿Esto lo puedo saltar o no? Sí. Aquí hay algo. Coger pila, vale, perfecto. Vale, pues solo falta que me haya dejado algún documento, tío, para variar. Vale, aquí tenemos clase de informática. Aquí ya estuviera, ¿no? Esto me suena un montón. ¡Wow! No me deis todos sus tacos, tío. Vale, por esta puerta tengo que ir sí o sí, pero... ¿Ves? Aquí hay un ordenador encendido, vamos a ver. Jessica, se ha unido a la conversación. Hey, Jessica, ¿estás ahí? Hola, funciona. Es extraño. Puedo verte ahí, escribiéndome. Date la vuelta. Hostias. Puta madre, estaba colgada, ¿no? No me dio tiempo a ver nada. ¿Por qué me dio la vuelta solo? Vale, aquí no puedo. Esta puerta también está cerrada. Ah, no. Hola. Jessica. Where are you? Por aquí. ¿Qué me dejan siempre estas puertas que al final no puedes hacer nada? ¿Por aquí? No, por aquí fue por donde vine. ¿Tengo que volver al ordenador este o qué? Mirar más de cerca. Sí, date la vuelta y tal. Vale, pues... no sé. Vale, esto no se abre. Por aquí no hay nada, en el tejado tampoco hay nada, por lo que puedo observar. Bueno, recarga de SA porque en breve hay que correr. Aquí tampoco hay nada, no me puedo subir a la mesa. Me va a venir el hijo puta este, no sé por dónde tengo que ir. Vale, no se abre. ¿Por dónde tengo que ir, tío? Si no, no tengo... ¿Por aquí? Tampoco. Joder. Es que ya no hay más puertas, tío. Tejado, por aquí no hay nada. La otra estaba aquí colgada. Esto está cerrado. ¿Me tendré que meter algún... algún casillero o algo de esto? No sé qué tengo que... No sé qué tengo que hacer realmente. No sé para qué cerré la puerta. Sería porque estaba... aquí hay otro ordenador. Puedo verte.
¿Qué era eso que tenías en la pantalla? La ventana que cerraste al verme cercaba. Nada, estaba pasando el rato, sin más. Todavía no entiendo cómo funciona el ordenador este. Si necesitas ayuda, avísame. Lin, te está saludando. Hostia. ¿Quién tiene el control? Mi marido dice que por el motivo de Dios tiene un plan, pero también dice que tienes que buscar tu propia suerte. Si quieres algo, tendrás que cambiar las cosas a tu camino para hacerlo la realidad. No quiero decirte que está... que está contradiciendo, porque... no le gusta oírlo... se equivocó. Joder, tío, el sonido está de fondo. Y a veces levanté la mano. Siento al mismo tiempo que no tengo ningún control de la situación y que la culpa es mía. Como aún lo peor... como que a uno lo peor de dos mundos. Por Jessica, 3 de diciembre del 1995, 11-14. En ocasiones, yo también me siento así, en muchas ocasiones. ¿Eres adulta? Por Ice Cream, my... Ice Cream, you scream. Tengo casi 50 años. Supongo que es absurdo que una mujer adulta se preocupe así. Creo que ni tan siquiera tendría que estar aquí. No es absurdo, tan solo quería saber, ¿qué haces cuando tu marido te levanta la mano? Es decir, ¿te hace daño? ¿Es lícito llamar a la policía cuando se trata de tu familia? ¡Oh cielo, cuánto lo siento! ¿Por qué no hablas con uno de tus profesores? Vale, vale, guarda esto, desea que en breve habrá que correr. Vale, guardado. Vamos a ver. Como siempre. Porque hay veces que me graba así las cosas, tío, en vez de grabármelas normal. Vale, tengo la carta esta. Bueno, sea. A runear. Y hacia aquí. Vale, esta puerta no se abre. Bloqueada. Es Jessica. Buah. Yo no sé tú, pero yo corro de aquí. Voy a llevar la cámara. Tío, no sé por dónde tengo que ir. Ahí está Jessica. Hostia, qué rápido has llegado ahí, Jessica. ¿Por aquí? Bueno... vale, aquí cerrado. ¡Oh! ¡Hostia, que es el pavo este! ¡Hostia, que viene por mí! Vale. Hay que correr. Tío, su puta madre, qué susto me dio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Corre esa! ¡Corre esa! ¡Corre esa! ¡Corre esa! ¿Hacia dónde? No tengo ni puta idea. ¡Dios! ¡Susto me ha dado! Guardando. Vale, ¿qué hago aquí ahora otra vez? Susto me ha dado, tío. Vale, por aquí no hay salida. ¿Por dónde tengo que ir? A ver, yo salí de aquí, ¿no? Vale, salí de aquí. Hola, caballero. Usted está mirando para allí. O sea que está mirando para allí.
Vale, por aquí no puedo ir. Por aquí imagino que tampoco. Pues me queda esta zona de aquí. Ah, vale, pues por aquí desea. ¡Dios! Tu puta madre. Hostia, que vienen. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Hostia, una nota. Vale, sí, desea. Sí, lo que tú digas, venga. Esto me ha dado, macho. Hostia, esto está cerrado. Tiene que haber alguna forma de llegar ahí. Arrastrándome, ¿puede ser? No. ¿Eh? Algo ponía por aquí. Sí, que ahora ya no lo pongo. Ah, ocultarse, vale. Porque sustaco me ha dado. Tío, me cago en la cona que lo parió. Vale, por aquí no tengo salida, ¿no? Esta puerta no se puede abrir. Por aquí no puedo ir. Aquí solo me puedo ocultar. Vale, esto no se abre. Por aquí no puedo escalar. Por aquí me puedo ocultar. Esto también será para ocultarse. Vale, esto se ha derrumbado. Ok. Pues guay. Vamos a ver. Todo bien. A ver si por hay algo en el tejado, lo que sea, que tenga que saltar. O algún recoveco que tenga exactamente, pues, que saltar y colarme por algún sitio por ahí arriba. No, tengo que ir por aquí, fijo, tío, por esta mierda. ¿Pero cómo abro esa puerta? No entiendo muy bien. ¿Y si me escondo y pasa alguien y la abre? Yo qué sé. Porque ruidos se escuchan bastantes, ¿eh? Vamos a recargar un momento. Los ruidos vienen de aquí atrás, tío, pero... ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por aquí arriba. No, pues tampoco. Ocultarse. Vale, esto tampoco... Es que no tengo ni puta idea por dónde tengo que ir, ¿eh? Vale, ocultarse. No me quiero ocultar. ¿Para qué? Vale, está la nota. Que es el típico capítulo de la Biblia. No tengo ni pajolera idea por dónde tengo que ir. Estoy ahora mismo en un callejón sin salida. Por aquí no puedo saltar, ¿no? Esto no lo puedo abrir. Nada, ocultarse. Aquí ocultarse. No tengo ni pajolera idea. ¿Qué tengo que hacer? ¿O no lo veo, tío? Por aquí fue por donde entré. No puedo salir, ni puedo entrar. Tampoco por aquí. Aquí hay cadáveres. Que seguramente es lo que vayan a hacer conmigo.
Llueve. Ay, perdón, llueve sangre. Tío, ¿qué tengo que hacer? Vale, pues por aquí no puedo ir tampoco. Ya llevo dos baterías aquí, ¿eh? Bueno, chicos, estamos de vuelta. Creo que digo la clave, que es ir por aquí. ¡Wow! ¡Hola, buenas! Es un hereje, ¿no? Hola, tu puta madre. Porque tenía para esconderme, ¿no? Ahí lo está, ahí lo está. Vale, está rompiendo la puerta. Vale, rompió la puerta, ahí lo está. Vale, se ha ido. Hola, señor. Señor. ¡Hostia, que está detrás! ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¡No tengo salida! ¡No tengo salida! ¡Déjame salir! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por 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 aquí! ¡Cúrate, sea! ¡No, pero no te quedes ahí quieto, melón! ¡Corre! ¡Salta! ¡Hostias! ¡Corre, sea! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Su puta madre! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Hostia! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Wow! ¡Aquí viene otro! ¡No! ¡Dios! ¡Entra! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Mierda! ¡No tengo salida! ¡Por aquí! ¡Por aquí no! ¡La ventana no! ¡Me cago en su puta madre! ¡Por aquí! Tío, ¿por dónde cojones tengo que ir, tío? ¡Por la ventana! ¡No! ¡No puedo ir por la ventana! ¡Hostias! Vale, estamos aquí de nuevo, venga. Tío, ¿por dónde cojones tengo que ir? ¡Ah, tengo que mover esto! ¡Hostia! ¡Mueve! Venga, que ya entras. ¡Ventana, ventana, ventana! Hostia, en el instituto otra vez. ¡Qué rayada de juego, tío! ¡Dios! Uy, que me va a venir aquí el amigo en lenguas. Lenguas. Vale, ahí tengo una ventana abierta. Vamos a ver si puedo llegar hasta ahí. Bueno, a ver si puedo llegar. No, llego hasta aquí tranquilamente. Vale, a ver. No, voy a llevar la cámara, por si hay que grabar algo o lo que sea. Vamos a darnos una vuelta. Baterías, vendas, notas. Bueno, bueno, que ya me empieza aquí el amigo lenguas. Amigo lenguas. No me seas hijo de puta, amigo lenguas, tío, por favor. Hostia, mira, muchas Jessicas colgadas. Tú graba eso, sea, mientras me tomo un cafecillo. Vale, perfecto. Tío, ¿será posible que siempre me grabe lo mismo, tío? Vale, esta nota ya tal. Ah, sí, claro.
Bueno, me acabé el cafecillo, me voy a encender un pitillito, que después del café siempre viene bien. Y con lo tenso que estoy ya por el puto juego, necesito un piti. Vale, imagino que será por aquí. Otra vez el Cristo la victoria. ¿Qué pasa? No me seguirán lenguas ahora, ¿no? Hostia, ¿el Cristo? Vale, esto lo puedo abrir. Ibai desea se encierra aquí, ¿sabes? Lo está persiguiendo un tío con una lengua de 4 metros. Vale, esto está cerrado. Por aquí creo que había otra puerta. Está cerrada. El lenguas está cerquita, por lo que puedo llegar a... Hostia, se cayó el crucifijo, tío. Lenguas. Hostia, ahí está lenguas. Me parece que acabo de ver a lenguas. Sí, anda por ahí. Vamos a ver, lenguas. Me caes bastante bien, sinceramente. No eres así mucho de mi agrado. Aquí no hay nada, ¿no? Yo no sé por qué me da que hay que correr. No sé por qué me da que hay que correr. Y me tienen esa luz de frente que no veo una mierda. Y eso ya lo hacen para que no veas. Vale, tenemos aquí un baño. Vamos a espiar a las mujerciñas. Jessica, 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 Jessica. Tiene una pequeña obsesión con Jessica en este juego, ¿eh? Vale, pues aquí en Jessica no hay nada. Por aquí no podré ir, seguramente. Aquí hay otro baño. Que está un poquito más oscuro que el de Jessica. Y seguramente va a estar mi amigo en lenguas. Señor lenguas. Where are you? Uf, cada vez es más fuerte esto, ¿eh? A ver, No me queda muy claro, aquí hay algo. Unos vendajes para mí, que siempre vienen bien. Ahora le voy a echar la cara al pitillo y verás tú cómo voy a tener que empezar a correr. ¿Aquí entramos? Sí, ¿no? Ah, vale, esta puerta está abierta. Otro crucifijo que no está. Vale. La biblioteca, vamos a la biblioteca. Para aquí no se ve nada. ¡Lenguas! Sé que estás por aquí, lenguas. Y me vas a hacer correr. Porque estoy viendo mucha estantería. Y entre las estanterías... Uy, guardando, ya no me gustó nada. ¡Hostias! Que hay la mierda esta. Recarga desea, recarga. Aquí entre las librerías tengo que tener fijo algo, tío. Si no nos hubiesen tomado la molestia los creadores del juego hacer tanto laberinto y tanta mierda por aquí. Y seguramente me encuentre a lenguas. No sé por qué me voy a encontrar a lenguas aquí. Puto humito, tío, qué susto me ha dado. Pensé que lo tenía ahí al lado. Lenguas. Dios. Una pila. ¡Wow! ¡El lenguas! Puto laberinto. Puto laberinto. ¡No! ¡Lenguas! ¡Hola, lenguas! ¡Perdón! ¡Perdón, lenguas! Tío, ya no sé por dónde tengo que ir. Ah, por aquí. ¡Hostia, que no tengo salida!
Ahí está, agáchate ese. O sea que sí tenía que venir por aquí. Vale, lenguas anda cerca, ¿eh? A esto que fue un atajo, ¿no? No sé por qué me da que tenía que ir por ahí atrás. Vale, Jessica, 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 Jessica. Muchas Jessicas. ¡Dios! ¡Jessy! ¡Ayúdame, Jessy! ¿Por dónde te fuiste, Jessica? Por aquí. Que viene lengua detrás mía, tío. Qué puto estrés de juego. Me cago en tu puta madre. Pero suéltame, joder. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? Pero estaba en la biblioteca, tío. Puto juego de mierda, chaval. Mantén pulsado para interactuar. ¿A dónde tengo que llevar esto? Ah, para aquí, supongo, ¿no? No lo tengo muy claro. No, tengo que traerlo para aquí, ¿no? Ah, tendré que cerrar la puerta, seguramente, ¿no? O sea, bloquear la puerta, supongo. Es que no se me ocurre otra cosa. ¿Así puede ser? Y ahora que yo salgo por aquí, supongo. Y si cualquier cosa me vuelvo a meter. What? No entendí muy bien. Bueno, sí entendí lo que acabo de hacer. Que es meterme por aquí. Hostia, ¿por qué me da estos giros? Vale, ¿tengo que subir aquí arriba? Ah, ok, vale, perfecto. Lenguas por tu puta madre, ¿eh? Vale, no puedo llevar más. ¿Me puedo curar? No. No me fijé si había notas o algo ahí arriba, ¿eh? Hostias, hostias, hostias. ¡Hostias! ¿Qué, a correr otra vez? Por aquí. Recarga, recarga. Aquí no me conviene ir a oscuras, tío. Que vienen detrás mía, ¿no? ¿O no? Hola, buenas noches. Vale, aquí hay una batería. ¿Por dónde cojones tengo que ir? ¿Qué? Ah, ahí tengo que moverlo esto. Vale. No sé por qué me da. Que debería estar corriendo, tío. Por aquí. Por aquí. Están arriba, tío. ¡Sube! ¿Qué tengo que cerrar la puerta esta o qué? O... ¡Dios! ¡Qué estrés de juego, tío! No, un poquito más hacia acá. Ahí.
Ahí no. No sé qué estoy haciendo, la verdad. O tengo que llevármelo a algún sitio. Está ahí arriba, ¿eh? Ya, pues esto no... no me entra por ningún lado. Vale. ¿A dónde se supone que lo tengo que traer? ¿Aquí? No, aquí no. Por aquí no me va a caber. A no ser que pueda abrir esto más. No, no. Ah, vale, aquí, vale. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pose de maricón tienes, eh? Hola, buenas. ¡Hostias! Y todavía los saludo, tío. Joder, no me hacían nada, yo qué sé. Salta, desea, por aquí. Por aquí, por aquí. Tío, esto es demasiado para mi body, tío. Vale, desea, no te vayas a caer, eh. ¡Dios! ¡Qué hijo de puta, tío! Vale, corre. ¡Wow! Sí, era por aquí, era por aquí, por aquí. Agáchate por aquí. Vale, los tengo bastante lejos, ¿eh? Vale, despacio, desea, despacito. Vale, venga. Ahora, por aquí. Y hay otro ahí. Hay otro ahí. ¡Hostias! ¡Jessica! No, tío, lenguas no, ahora no, lenguas. 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 Ay, tengo una puerta ahí, coño, que no la vi. Joder, muero más que el caballo del malo, tío. Bueno, no es así el dicho, pero es igual. Bueno, venga, último intento, a ver a dónde llegamos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Venga, sea, corre como, no subies, como si no hubiese un mañana. Yo por lógica imagino que tendré que correr hacia todo lo que esté abierto. Aquí hay una puerta. Hay un baño. Está lleno de esta mierda. Tío. Ya se fue, ¿no? Hostia. No, que está aquí. Joder, tío. Bueno, por ahora, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. El siguiente vídeo va a empezar así, a correr. Así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Dios. Yo creo que ni chao chao ni pollas. Tiene que haber algún sitio en el que me voy a meter. ¡No! ¡Que no puedo! ¡Lenguas! ¡Hijo de puta, lenguas! No sé, tío. ¡Dios!
Me ha desaparecido de la nada. Bueno, pues chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.